queda en realidad 3, 3 por el vector 1, queda sobre 3, 0, 0, ¿cierto? Sí. Más, y me dicen así, es que queda 2 más 6, 1, 8. Quedaría 4 por raíz de... Sería igual a 0, 4, 4. Así es. 3, 3, 4, 4. 0, más, 0, 4, 4. 4, 4, porque 2, raíz de 2 por raíz de 2 en denominador es 2, 8 entre 2 es 4. Y aquí también 8 entre 2 es 4. Esa es la proyección de B sobre W. Proyección de W. Ah, es una sorpresa. Ahora fíjate, W queda así. Entonces, el vector B original, que fue 3, 2 y 6, nos dieron el vector B, nos dieron un subespacio o una regla para el subespacio W en tres dimensiones, nos pidieron descomponer ese vector B en un vector W que estuviera sobre el subespacio y un vector ortogonal W al subespacio W. Y esos son los resultados.